Hey, otra vez soy yo, Zuma, The Master, y vengo con un nuevo video, y esta vez les traigo el Power Up de Kazuma, el Grand Master Kazuma. Así que vamos a comenzar, métele el opening. Antes de continuar con el video, te pido que te suscribas. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya estás suscrito, dale la campanita. Así me ayudarías muchísimo. Hablo en serio. Y ahora puedes decirme, oye, ¿y cómo va a ser el Power Up de Kazuma? Pues muy sencillo, mi querido Chumusuke. Para eso yo les contaré lo que pasa en el volumen número 6. Escucharon muy bien, en el volumen número 6. Es la historia después de la leyenda carmesí, o lo que pasa en el pueblo carmesí de Megumin. Así que vamos a comenzar con este video y les voy a poner un poquito más en contexto de qué pasa en esta historia. Pues resulta que al final Kazuma y todo el Green Team recibe una invitación de la princesa Iris. Iris o Eris. Esta princesa les envía una invitación donde los invita a comer o a una cena, donde lo cual Darkness le dice que no hagan su desmadre y que se comporten en esta situación, lo cual sí hacen, pero en este momento Megumin es la que más brilla. Si quieren saber de este momento, les dejo aquí el link al video. El chiste es que Megumin se enoja porque la princesa le dice que todas las historias de Kazuma son falsas, que son falsas de que él haya derrotado a los generales del Rey Demonio. Y aquí es donde recibe la primera cachetada a Kazuma diciéndole mentiroso, que no es un bueno para nada, pues cómo es posible que un aventurado de nivel bajo pueda derrotar a grandes jefes. Al final se arregla este malentendido y aseguran que Kazuma es un gran hombre, un gran aventurero, pero pasa algo raro, pues ya al final cuando estos se iban a teletransportar a la ciudad central, Kazuma se termina teletransportando junto a Iris y termina viviendo como un falso noble junto con Iris. También se convierte en su hermano. ¿Cómo está eso, Kazuma? Digo, Zuma, pues déjate explico, mi querido Chumusuke. Cuando este se va a la capital, descubre que la vida de Iris es un poco muy pesada, pues, y solitaria, pues es que se encuentra estudiando muy forzadamente y se encuentra estudiando todas horas del día, pero nunca juega con nadie, pues su padre y su hermano nunca están, siempre está sola ella sola. Entonces es por eso que Kazuma decide hacerle compañía y jugar con ella. Esto hace que Iris abra más la mente y obviamente le echen la culpa a Kazuma de que se ha estado pervirtiendo a la princesa. No es hasta que Darkness llega y lo jala de las patas y dice, vámonos ya, maldito inútil. Lo cual Kazuma dice, no, quiero seguir siendo un maldito noble. Al final se hace un juicio donde deciden qué va a pasar con Kazuma y lo van a desterrar de la central. Pero Kazuma se le ocurre una gran idea, pues resulta que en ese mismo momento había un ladrón que estaba asaltando todas las casas de los nobles, robando sus riquezas, y estos querían justicia. Lo cual Kazuma les dice, ok, ustedes quieren justicia, yo también. Yo atrapo al ladrón y yo me quedo a vivir aquí en el castillo, lo cual todos aceptan, sí, qué chingón. Y este se va a vivir con el noble que una vez lo demandó, sí, con este gordo patán inútil. Después de que pasan los días, Kazuma sabe de que un día va a llegar el ladrón a robarle a ese inútil, pero nunca pasa. De hecho, pasan los días y nunca llega el maldito ladrón, hasta el último día. Pues resulta que Kazuma siempre merodeaba todas las noches y se sabía la mansión de principio a fin, hasta que el ladrón cayó en una de sus trampas. Este lo atrapó y resultó que era Chris. Y aquí viene uno de los mejores momentazos de Kazuma, pues resulta que él prefirió liberar a Chris porque sabía de que si Chris era arrestada, Darkness se iba a culpar o le iba a dar un sermón, además de que le iban a terminar asesinando a Chris y no quería sentirse responsable de eso de su amiga, y es por eso que decide liberarla. ¡Qué grande! Eres un master, Kazuma, eres un master. Monster. Al final terminan otra vez en el juicio, donde todos terminan abucheando a Kazuma de mentiroso y de debilucho, pues Kazuma le dijo a Chris, antes de dejarla huir, que lo atara, pues de esta forma todos se la creían más fácil de que fue derrotado por un ladrón, y es por eso que todos le empiezan a blasfemar diciendo que era un mentiroso, que no valdría la pena que se haya llevado el título de derrotar a los generales demonio porque era un mentiroso. ¿Cómo era posible que un ladrón de baja categoría pudiera derrotar a este inútil? Y es por eso que todos le empiezan a humillar. No es hasta que una horda de
demonios empiezan a atacar a la ciudad central. Recordemos que ahora están en la ciudad central, no están en Axel. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en Axel no hay ataques del rey demonio? Pues Aqua una vez lo dijo, no es que no haya, sino que es la ciudad de los novatos y pues el rey demonio no va a perder el tiempo aquí. Y es por eso que prefiere atacar la ciudad central, donde hay demasiados ataques y la alarma sigue cada día. De hecho aquí los aventureros de alto nivel participan en la guerra, lo que vendría siendo Mitsuguri o es inútil que no me acuerdo su nombre, Aqua, Darkness y Megumin, lo cual Kazuma también quería participar pero no lo dejan hasta que llega Claire. Claire es la como la la encargada o la guardiana de Iris y le dice no hay pedo que entre. Kazuma entra pero ya saben cómo termina, pues era demasiado para él y lo terminan asesinando. Al final Aqua termina reviviéndolo, pues todos están iluminados con su Green Team, pues dicen que Aqua es una gran arcipreste, que guapa y linda, que puede revivir a los muertos, y Megumin es una niña linda de explosiones que puede acabar un centenar de enemigos, y Darkness es una mujer rubia hermosa que puede detener o que tiene una defensa muy férrea, pero Kazuma es un inútil, estúpido, blasfemor y un montón de cosas. En eso Claire decide hacer una fiesta para los héroes, pero excluyendo a Kazuma, incluso Kazuma estando en la fiesta le dice que se vaya a la Shed y que no quiere saber más de él. Eso lo corre de la fiesta y Kazuma se va a merodear en la central y al último se queda en un hotel. Sí, como ven, tratan de la Shed en este arco a Kazuma. No es decir que cuando yo estaba leyendo la novela ligera me dio mucho coraje, había momentos de la novela ligera que realmente quería entrar a la historia y partirle su madre a Claire y a todos los malditos de la realeza, porque neta se pasaban de lanza con Kazuma. Y también la parte de Kazuma diciéndose que era un debilucho y que no valía la pena, pues el mismo Kazuma en este arco o en esta parte de la historia se siente como un inútil, inclusive dice que sus compañeras no son las inútiles, resulta ser que él siempre fue el inútil y el débil, y es por eso que se empieza a blasfemar e incluso él mismo duda de sí mismo. Pero cuando va al hotel resulta que se acuerda de las palabras de la diosa Eris, pensando de qué pedo le había dicho, pues resulta que cuando este muere se vuelve a encontrar con ella y ella le dice: Kazuma, necesito tu ayuda, necesito que encuentres unas armas legendarias, unas armas sagradas. Los que no sepan qué son las armas sagradas, déjenles explico. Las armas sagradas son aquellos que los aventureros o las personas de Japón que mueren allá y son enviadas a Axel o al mundo de Konosuba reciban una arma especial y muy poderosa, en especial de Mitsuguri o ese güey que no sé, recibe la espada Graham. Kazuma iba a recibir una arma, pero esta vez recibió Aqua y pues ahora tiene que aguantar a Aqua. Esta al llegar al hotel se encuentra con Chris y esta le dice que por favor le ayude a obtener esa maldita arma sagrada o arma legendaria. Entonces Kazuma le dice que no, pues que él es un inútil bueno para nada. Y entonces Chris le dice: ¿en serio vas a hacer esto si nadie cree en ti? No quiero decirte esto, pero esa arma legendaria que tiene tu hermana... sí, déjeles pongo en contexto. Esta princesa Iris, después de estar tanto tiempo sola, se encariñó mucho con Kazuma, hasta el punto de decirle hermano o Nisama, y es por eso que este se quedaba por ella, para hacerla sentir bien y hacerla feliz. Pero la princesa Iris tenía un collar, y este collar era para cambiar de cuerpo. En eso Kazuma le dice que no era tan peligroso ese collar, pero le dice Chris que no se equivoque, que ese collar si se usa bien pueden conseguir la inmortalidad. Y es por eso que fácilmente pueden cambiar de cuerpo con Iris y asesinarla en otro cuerpo. Y el otro imbécil o el falso se quedaría en el cuerpo de Iris, la princesa. En eso Chris le dice que tienen que ir, sin importar qué. Pero en eso Kazuma le dice que no, que él es un bueno para nada. En eso Chris le dice unas sabias palabras. Tal vez sí, pero tal vez tú no eres un aventurero, pareces más un ladrón. En eso Kazuma se anima y decide proteger a su hermana. Se pone la máscara de Vanir, se pone un manto negro y decide pelear. No es el espadachín negro, no, es alguien más chingón. Y aquí entra uno de los mejores team, el dúo enmascarado o el dúo del pelo blanco. Creo que algo así se llamaba.
Tanto Chris como Kazuma entran al castillo y deciden enfrentarse a cada uno de ellos. Bueno, primero decidieron entrar a hurtadillas que nadie los viera, pero después de activar una serie de alarmas, estos salieron corriendo. Chris decidió irse de una vez, fugarse, pues querían vendrían en otro día, pero Kazuma dijo: "Neil, vamos a quedarnos. Y necesito decirles aquí y por qué es un power up esta fase, o más bien esta vestimenta". Resulta que cuando Kazuma se pone la máscara de Mjolnir, cuando está la luz de la luna, este potencializa su maná, sí, aumenta, su metabolismo crece y su piel se pone más sedosa, sí, se pone más guapo. Este, con el poder aumentado, con el Senkai aumentado, empieza a correr como loco. Le dice a Chris: "Vamos por ese collar". Y dice: "¿Cómo vas a saber eso?". Le dice: "No te preocupes, yo todos los días vagabundeaba por el castillo, me sé cada ruta". Gracias a Kazuma, este se la pasaba corriendo diestra y siniestra por cada pasillo junto con Chris, hasta que llegó el ejército a detenerlos. Pero como no sabían quién era porque llevaba la máscara, Kazuma no usó de otra que no dudó en usar sus propias habilidades, entre congelar, crear agua, atar, robar y en especial Drain Touch. Cuando usaba Drain Touch, absorbía la energía de los demás. Cuando usaba una energía, por ejemplo, crear agua o congelación, perdía maná, pero con Drain Touch que le enseñó Whis, pues este tenía maná infinito. Todas las habilidades junto con la inteligencia de Kazuma pudieron hacerle frente a todos los enemigos. Inclusive cuando derrotaron a todos los del ejército, se toparon frente a cara a cara con Claire y Mitsuguri. Este dijo: "Ya no vas a escapar", y le dice Kazuma: "Yo me encargo del grandulón. Pues derrotando a este inútil, pues fácilmente podremos pasar. Eso no te lo dejaré tan fácil", le dice Mitsuguri. Kazuma se lanza hacia él, estirando la mano, y le dice: "Ja, no me robarás otra vez mi espada". Pero en eso dice: "Congelar". Congela la espada de Graham, dejándola atorada dentro de su vaina. En eso dice: "¿Qué demonios?", dice Mitsuguri. Pero este termina lanzándose hacia arriba, tapándole la boca y lanzándole crear agua, ahogándolo en el proceso. Pero este cierra la boca, Mitsuguri, pero este dice: "No será suficiente", pues ahora lo empezó a ahogar por la nariz, y Kazuma al final gritó congelación. Al final dejó ahogándose a Mitsuguri, derrotándolo. Pero Claire, como una gran mujer, le ordenó a Rain. Rain es una maga experta y usó su bastón, diciendo: "Vas a ver aquí". Kazuma rápidamente sacó su arco y agarró una flecha y disparó, y destruyó el bastón de Rain en cuestión de segundos. Ella se asustó, los demás se asustaron y se pusieron al lado. Este siguió corriendo hasta la cuarto de Iris, donde se encontró a sus compañeras, que ahora en este momento eran sus enemigas. En ese, la primera que tuvo que enfrentar era Megumin. ¿Y quién creen que pasó? Sí, mis queridos nakamas, Megumin se enamoró del ladrón porque se veía genial, así que por eso no lo atacó. Al final se enfrentó a Darkness, pero Darkness sabía la identidad de estos dos, por lo cual Kazuma lanzó el hechizo Atar, dejándola atada, y siguió para robarle a Iris. Pero en eso Aqua llegó y le quitó el hechizo Atar, y le dijo: "No creas que te vas a salir con la tuya, ladrón, porque yo en especialmente estoy aquí para vencerte". En eso Kazuma dice: "Ah, ¿en serio? Cuando te tienes que poner genial es cuando no estoy, esta diosa inútil". Chris y Kazuma se lanzan enfrente de Iris, pero Iris tenía una espada enfrente de ellos dos, y dicen: "No se van a salir con la suya". Pero en eso Kazuma, tanto Chris, extienden su mano y los dos gritaron: "Robar". Cada uno robó un objeto, pero en especial tenían que robar el collar, la arma sagrada. Kazuma decía: "No es tiempo para ver si o no lo agarré, tenemos que salir ya". En eso Aqua se abalanza contra Chris y dice: "Maldita sea, ¿otra vez tú?". Aqua grita "sello", pero este dice "mierda" y salen brincando hacia la piscina, y así es como estos dos escapan. Gracias a este power up, Kazuma derrotó a Mitsuguri, derrotó al ejército, derrotó a todos gracias a este power up. Pero como dije, no es un power up como todos, no es como el de Goku, sino es un power up más parecido a Naruto, al modo Zenin, que utiliza todas las habilidades y conocimientos y técnicas de Kazuma y los vuelve uno solo, usando su inteligencia y su estrategia para poder derrotar a cada uno de ellos.
Pues él, gracias a la máscara, como dije, aumentaba su maná. Pero como tenía el maná aumentado y además también como tenía Drain Touch, pues tenía un maná infinito. No se le acababa y pues fácilmente podía acabar con todos. ¿Y Chris por qué tenía tanto maná en esta persecución? Bueno, mis amigos, ese es un secreto que tienen que durar. Si quieren que les diga quién es Chris en realidad, déjenmelo aquí en los comentarios. Al final ponen a Kazuma, bueno, no a Kazuma, sino que los llaman el dúo de ladrones enmascarados o el dúo de ladrones de pelo blanco. Entre estos dos nombres, al final a Kazuma le ponen una recompensa de 200 millones de Eris. Creo que son más de 200 millones, pero no, una recompensa no es tan grande como la de los generales del Rey Demonio. De hecho, esta recompensa de Kazuma se queda a la mitad de los generales, pero es una gran recompensa. Al final dice Claire que este hombre es grandioso, ¿cómo es posible que haya derrotado a todos? Kazuma, al escuchar esto, lo único que hizo es idiotas fui yo, pero nunca les dice. Así que este es el power up de Kazuma. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Les pareció bien? Porque a mí me encantó. Y la forma en cómo trató al ejército y lo hizo mierda. La forma en cómo hizo mierda a Darnex y a Aqua fue espectacular. Bueno, Aqua no pudo, fue cuestión de suerte que salieron con vida. Porque ya saben, Aqua es una estúpida y tiene pésima suerte. Bueno, nos vemos para la siguiente. Si quieres que te diga quién es Chris, solo déjame aquí en los comentarios. O si quieres, haz esta encuesta de aquí arriba que les voy a dejar. Y en esta encuesta les voy a decir el próximo video. Y el próximo video está entre Chris o el video de Megumin versus Darkness. ¿Quién se va a quedar con Kazuma? Porque estas dos se pelean realmente bueno y merecen saber este show. Nos vemos a la siguiente. Stay cool.